80, por la autopista de la Mazatlán Durango. Un federal lo vio y encendió la torreta, lo iba siguiendo para detenerle el paso. Aquel chofer del deportivo se dio cuenta, pero jamás pensó en querer hacer el alto. Y así empezó, recuerdo aquella carrera de la policía federal y del camarón. Así estuvieron por más de 30 minutos y de repente el deportivo se frenó. El policía federal se pegó un susto cuando al Camaro caminando se acercó, pues esperaba detener a un hombre rudo y la belleza de una dama lo impactó. ¿Qué quiere, hombre? Dígame que cargo prisa, le dijo aquella mujer con su hermosa voz. Desde hace rato que yo la vengo siguiendo, porque usted tiene exceso de velocidad. Polarizado no se ve nada pa' dentro, sin placas anda transitando su unidad. Tiene razón, oficial, está en lo correcto. Súbase al carro que podemos arreglar. No hay efectivo, pero le ofrezco todo esto. Por media hora, lo que quiera usted dirá. Y esto es La Iniciativa. ¡Ay, ay, ay! Se me paró el corazón al oír eso. Era una oferta que no podía rechazar. Ya se estuvimos arreglando en los asientos. Aquel soborno jamás lo voy a olvidar. La dama dijo, me marchó en este momento. Antes de irme le tengo que confesar. Me di un alto y planeé este acontecimiento, pues tenía ganas de estar con un federal. Aquel Camaro se marchó quemando llanta y el federal se quedó ahí muy pensativo. Sin novedades por el radio reportaba, no hubo necesidad de hacer operativo, pues todo en orden tenía la que circulaba. Por eso la dejé seguir con su camino. Muy conocida en la autopista es esta dama. Fue más de 5 han detenido al deportivo. We'll be right back.